Sí, en el caso de María Esperanza y don Víctor Sosa, ha habido una reprogramación de la audiencia inicial que estaba prevista para hoy a las 9 de la mañana. De hecho, nos presentamos a las 9 de la mañana preguntando por el juzgado noveno distrito penal de audiencia a cargo de la doctora Karen Chavarría. Se nos había dicho de que no había agendado nada, pero después fuimos a la parte de atención al público y nos dijeron de que aproximadamente a las 11 y cuarto de la mañana se iba a dar inicio. Pero a última hora pues fuimos llamados en ese momento y concurrimos a la sala 29 del complejo judicial de Managua. En ese momento nos percatamos, y esto por información que nos dio la misma judicial, que en el caso de Víctor no había sido traído por el sistema penitenciario, en vista que de ayer fueron remitidos ambos, en este caso de María al sistema penitenciario de mujeres y en el caso pues de don Víctor al sistema penitenciario de varones. Hay una situación ahí que se planteó de que era necesario que estuvieran ambas personas porque han habido muchos comentarios y a veces se quiere utilizar a cada uno de ellos como para incriminar al otro, y esto pues es una situación de presión que están haciendo desde fuera. A nivel de los procesos, algo que nos dejó anonadados completamente, y es que el día 30 nos presentamos aquí, era el día del caso de los aguadores, yo estuve en representación de tres de ellos y ese mismo día tocaba también la audiencia. Yo pregunté y me dijeron de que ese día no había venido la judicial y que ese día no se había hecho audiencia alguna, que no estaba agendado. Sin embargo, ese día se hizo a las 16 minutos de la mañana. Doctor, ¿se sabe de las condiciones en las que se encuentran los detenidos? Sí, hay una situación gravosa en el caso de María Esperanza. Hubo una denuncia que incluso hicimos nosotros a nivel de las redes sociales. En Facebook publiqué la situación de maltrato. A ella le hacen de que abra las piernas a más no poder. Y cuando no lo hacía, incluso hasta le daban golpes en la espalda. Hay una situación de maltrato y una situación delicada de salud. Tiene algunas enfermedades crónicas. Hoy ella lo ha referido ante la autoridad judicial porque no le han permitido el ingreso de medicamentos. Y todo esto pues parte de las irregularidades que se han visto dentro de este proceso. Lamentablemente con don Víctor Sosa no hemos podido tener el contacto. Pero además yo quisiera referir que el día en que se realizó la audiencia, sin la presencia nuestra, la hizo un defensor público de nombre